Bienvenidos a cuentos para el camino. Aquí estamos en el Parque de Clear Lake. Aquí hay un lago. Um, estamos haciendo un programa junto al Condado de Skagit que se llama Las bibliotecas aman los lagos. Aquí en este lago pueden venir a nadar, pueden venir a navegar en kayak o también pueden venir a leer un libro cerca del agua. Um, este lago está abierto pero a veces en el verano se cierra porque está demasiado sucio el agua, um, hay muchas, a veces hay muchas algas adentro del agua y se hace que el agua se, se hace verde y también um, podemos tra tratar de Tener nuestros lagos limpios, um, podemos hacer cosas como no usar fertilizantes, podemos uh, recoger la caca de nuestras mascotas y tirando, tirándolo en la basura cuando hacen. Um, también podemos plantar plantas nativas. Si quieren aprender más en cómo uh, tener nuestros lagos limpios o nuestras um, aguas limpias, Pueden ir a la biblioteca y aprender más a, a leer unos libros ahí. Um, tenemos un libro hoy que se llama De pesca en el lago encantado. Cuando veo que los rayos de sol atraviesan las nubes y la neblina se levanta sobre el agua, le sonrío a la abuela. Llegó la hora de pescar en el lago encantado. ¿Qué crees que atraparemos? Pregunto. Los ojos de la abuela se iluminan. Me dice, Aiden, uno nunca sabe qué atrapará cuando pesca en el lago encantado. Dicen. Lanzamos nuestros sedales agu al agua y lo primero que atrapamos es nuestro desayuno. Rosquillas para mí y café para la abuela. Y ahí están comiendo juntos. ¿Dónde está el lago? Lo intentemos de nuevo. Esta vez conseguimos batas muy suaves, patines y una cámara de cachorros. Son tan adorables que no puedo dejar de abrazarlos. Tampoco la abuela. Pescar en el lago encantado es muy divertido. Digo, así es, dice la abuela, pero no siempre es así. Me ayuda a colocar la carnada en el anzuelo. Cuando siento un tirón, saco del agua una tortuga malhumorada y después un pez tan pequeño que solo quiero asegurarme que regrese a casa a salvo. La abuela apunta al cielo que ya está oscureciendo. Aiden, creo que van a que van a suceder un par de cosas que no te van a gustar, dice la abuela. La abuela tiene razón, primero llega el viento y después la lluvia. Y aún peor, un resfriado. Pasa mucho tiempo antes que la abuela y yo por fin regresemos al lago encantado. Lanzamos nuestros, los anzuelos, el agua y espera, esperamos. Y esperamos, y esperamos, y esperamos. Ya están esperando y están pescando. Y cuando el sol se alza en lo más alto del cielo a mediodía, bostezo. Abuela pescar es muy aburrido, me quejo. Estoy listo de rendirme, pero la abuela no lo está. Eden, la pesca requiere paciencia. Después me ayuda a lanzar el sedal muy muy pero muy lejos. Cuando finalmente siento un tirón y enrollo el sedal, llega una ola que la abuela y yo surfiamos, y aquí están surfeando adentro del agua, y un ferry que nos lleva hasta China, Australia e incluso a Antártida. Doy un fuerte grito cuando atrapo un dragón que escupe fuego llamado Fenny. La abuela dice que puedo quedarme con él, pero solo si Fenny promete de no quemar el bote. La abuela lanza su sedal una última vez y saca un camión de lados fuera del agua. Abuela, atrapamos varias cosas co increíbles en el lago encantado, digo ella me dice que lo más asombroso que ha atrapado en el lago encantado es a mi abuelo dice cuando el sol se oculta en el horizonte aseguremos nuestro bote y aguardamos y guardamos las cañas de pescar y los sedales de camino a casa el, le hago una pregunta a la abuela es posible la magia del lago? La abuela me da una suave apretón en el hombro y contesta, Aiden, si tú crees que es posible, cualquier cosa puede suceder, dice. Y ya se acabó este cuento. Gracias por leer conmigo. Hasta luego.